Bueno, hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Tech, en el que vamos a hacer un vídeo muy cortito. Ángel Gaetán es la primera vez que veo que hace algo bueno por Tesla, mejor dicho, por los conductores de Tesla, por la gente que tiene un Tesla. Y no se elía sencillamente a quejarse de la marca, sino a poner los puntos sobre las IES Es el segundo vídeo que hace esta semana que me sorprende, la verdad, y creo que merece mucho la pena hablar de estas cosas porque la verdad es que es un problema que yo ya había escuchado de él y que no hacía eco en ningún sitio y justamente la gente que hablaba tanto sobre la libertad de buscar garaje taller para reparaciones de tu coche y que está en la normativa no sé qué de españa y de Europa en este caso esa clase de coches los que han tenido un accidente y que tesla desactiva de modo por medio de software online y que no deja activarse el coche, creo que es una buena iniciativa por parte de Ángel Gaitán de que lo lleve adelante y que intente que Tesla no pueda tener este derecho o esta supremacía, por así decirlo, o esta jeta cara de hacerlo directamente, porque eh, yo también estoy de acuerdo de que muchísimos otros garajes pueden tener. Eh, pueden reparar estos coches y los pueden poner en condiciones para que puedan seguir funcionando en carretera Y que no sea la empresa Tesla porque les sale de las narices el eh, desconectarlo Porque según ellos, si no lo han controlado ellos y han hecho la reparación eh, No te dejan que andes con sus coches Eso es como esconder que, bueno, que o tiene truco o tiene algo el coche Y esto me parece muy bien porque en realidad la persona que pertenece al coche es la persona que compró el coche, que paga el dinero y que Tesla no tiene ningún derecho de decidir si tú conduces o no el coche. Naturalmente, aquí yo esto, estoy totalmente de acuerdo con su posición y creo que todo el mundo, más o menos, estará de la misma. Por eso quería hacer este vídeo. Voy a dejar en el final del vídeo eh, que podáis ir al en enlace. Él tiene dos modelos, los cuales los están en modo Sarbash, que es eh, desconectados online. Y que no deja arrancar los motores, no deja mover las ruedas ni quitar los frenos, hace que sea el coche prácticamente inservible después de un golpe. En uno de ellos había un golpe delantero, en el otro no sabemos cuál es el problema, nos lo dijo en el canal. Y básicamente, desde mi punto de vista, aquí él tiene razón. También dice que Tesla podría decir que, como el coche no está controlado por ellos, que no te dejen hacer uso de supercargadores de Tesla, lo cual puedo también incluso defender, pero. De alguna u otra manera tampoco lo veo bien porque tú tienes que poder cargar donde tú quieras pero claro si el coche si el coche tiene un fallo de carga por así decirlo nuevamente los cargadores lo van a notar y no van a iniciar la carga así que por ese tema quizás no sea tan estricto como él que le da la razón a Tesla pero creo que es un buen camino el expresar esta clase de problemas que se pueden tener con un coche y sobre todo como he dicho como él dice él en su vídeo en los coches de segunda mano porque, claro, la gente que no puede usar este coche lo vende, pero, claro, ¿por qué lo vende si no lo puede utilizar el próximo cliente? Y son cosas que me parecen que tienen que comunicarse, que se tienen que decir en público, y por eso creo que era bueno decir que, bueno, en mi caso, en este caso, estoy de acuerdo con Ángel Gaitán.